Merwin Pérez es un domiciliario de origen venezolano que fue embestido por un carro particular el pasado domingo en horas de la noche. Hoy se encuentra peleando entre la vida y la muerte en un centro asistencial de la localidad de Barrios Unidos. El impacto en la cabeza fue muy, muy fuerte y el cerebro ya estaba muy lastimado, la mitad del cerebro ya no estaba funcionando. Que tenemos entendido que la mitad del cerebro no está muerto, no reacciona. Los médicos le han comunicado a los amigos y familiares que la posibilidad que se salve es de tan solo 20%. Por su parte, los compañeros relatan los hechos angustiosos que vivieron en ese momento. Cuando él arrolla al compañero, lo arrolla en el croquis de tránsito, se le ve que son 16.5 metros en que lo arrolla desde el semáforo a donde está el impacto de la bicicleta y a donde cae el muchacho. Ellos le piden a la empresa Rappi que les aporte a su seguridad, pues así como le ocurrió a Merwin, le puede ocurrir a cualquiera y no sienten ningún tipo de apoyo por parte de la empresa. Por eso es que estamos acá reunidos pidiéndole también, aunque sea un representante de Rappi, de la plataforma de Rappi, que se aboque y que nos ayude, por favor, porque como le pasó a él, no puede pasar a nosotros. El afectado en este momento está siendo atendido gracias al SOAT del vehículo, pero temen, pues solo el seguro no podrá pagar todos los gastos médicos y aseguran que el conductor del vehículo no se ha hecho presente a ver qué ocurrió con el afectado y le piden a las autoridades celeridad en las investigaciones.